Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a la nueva serie para el canal. Otra serie más, Herier, en serio, otra más, ¿vale? Estamos a punto de terminar Hollow Knight. Y Marcos de Ninja no creo que nos lleve muchos episodios, no es un juego realmente largo, así que vamos a iniciar una serie más. Es una serie de esas que va para largo. ¿Por qué? Porque es un juego roguelike, ¿vale? A ver, muchos me habéis recomendado Nuclear Throne, he de decir esto. Muchos me habéis recomendado Nuclear Throne y siento que al traer Enter the Gungeon y Nuclear Throne igual os sentiréis algo decepcionados, pero tengo que decir que a mí Nuclear Throne no me gusta, ¿vale? Es un juego que realmente no me gusta. No lo he jugado mucho, pero lo poco que he jugado es que no me convence, no me gusta. En cambio, Enter the Gungeon, que es muy similar, me atrae mucho más. Creo que el contenido es mejor, creo que el juego en general es mejor. Además, he introducido una expansión hace poco que se llama Gungeons and Dragons, puede ser. Lo cual es maravilloso, ha ampliado más el juego. Y siempre ha sido un videojuego que le he tenido un montón de ganas, sobre todo porque me es muy difícil. Nunca he llegado a pasar, creo que del tercer nivel. Y me atrae mucho, ¿vale? Le tengo un montón de ganas y tras jugarlo con vosotros es mejor porque me podéis dar consejillos, que hacen ciertas cosas, qué hacer, qué no. Seguramente muchos de vosotros seáis unos putos pros. Y me apetece. He borrado la partida que tenía guardada, por lo cual no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Vamos a empezar esto desde cero. Voy a jugarlo con mando, que siempre lo juego con teclado y ratón, pero quiero probarlo con mando. Igual es más complicado, porque como se controla la mirilla con el joystick derecho, no lo sé. Es un bullet hell con toque roguelike y creo que es maravilloso. Vale, esquivamos con esto, ¿no? A ver, ¿cómo cojones esquivas y disparas al mismo tiempo? Si tienes que rodar... Ah, vale, que puedo rodar con el L1. Ok. Aquí no puedo ir, ¿por qué? Espera, Marine, antes de descender quizás quieras conocer los caminos de la mazmorra con el gran Manuel. En las salas de conocimiento. Las salas de conocimiento están por ahí, a la izquierda. ¡Ey! El tío señala con la manita. Sé que el juego tiene un montón de secretos desbloqueables, tiene de todo. Es una barbaridad. Pero nunca he jugado lo suficiente como para conocerlo todo. Espérate, quería hablar con el... con borracho este. ¿Qué tenemos aquí? Supongo que acabas de llegar. A ver si lo adivino. Has venido a cambiar el pasado, ¿no? Bueno, es la primera vez. Aquí no hay salvación. Yo era como tú, vine a cambiar el pasado y ahora no tengo futuro. Deja que te ayude. Antes de entrar, quizás deberías hablar con Manny. Está entrando por esta puerta. Él te enseñará todo esto. Venga, adelante. Para eso has venido, ¿no? A este templo maldito. No me sé la historia. No sé el lore del videojuego. Esto creo que es el tutorial, ¿no? Aquí, bueno. Alba Descarriada, acércate a mí pulsada para hablar. Vale, soy Ser Manel. Escucha mis palabras y te mostraré cómo sobrevivir a este maldito laberinto. Atraviesa la puerta para comenzar tu tutela. Me va a venir bien jugar el tutorial, sobre todo porque con mando es distinto, tío. Eleve y una dirección. Eres inmune a los disparos durante la primera mitad de la voltereta, pero vulnerable de nuevo cuando tocas el suelo. Esto significa que puedes esquivar atravesando las balas y otros peligros. Hay que hacerlo con el momento justo. Cuando quieras abrir la barrera, usa la voltereta para llegar. Vale. Sí, dale. Dale caña, voy. Vale, sencillito. También podemos hacerlo con el círculo. Bien hecho. La voltereta es la oración de los armazmorristas y la armazmorra provee a sus devotos. No sé por qué esto solo funciona en la mazmorra, solo que la mazmorra provee. Si estás usando un mando, también puedes usar la boteta con la B. Vale, lo mismo, ¿no? Saltar... Vale, hasta aquí lo sé. Todo esto lo sé, ¿vale? Yo ya he jugado este videojuego, o sea que no os preocupéis. Simplemente estoy adaptándome al mando. Dame un arma, coño. Usa los fogueos con L y RS. ¿Qué es LE? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Con qué botón ha sido? Porque los he pulsado todos porque no funcionaban. Un momento, ¿eh? Modificaciones. Mierda, algo ha cambiado. Se me ha cambiado el mando, espérate. ¿Solo input? Por defecto, vale. Disparar, ¿dónde está...? ¿Lo del fogueo? Usar fogueo. No, coño, pero con el mando, gilipollas. No puedo verlo. Ah, vale, aquí. Usar fogueo. ¿What? ¿No tiene tecla?
Un arma digna. ¿Qué es esta mierda? Pistola de guisante, la primera arma para el bebé. ¿En serio, tío? A ver cómo disparo. Ahora, ¿ahora qué? Mátalo, ¿cómo? ¿Cómo disparo? Ah, vale. Muy complicado con mando, ¿eh? Sangre fina, si yo te salas abrirá. Tío, me resulta complicadísimo con mando. A ver. Vaya basura de arma. Uf, no me mola nada con mando, ¿eh? Uf, qué malo, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. No me mola nada jugar con mando. Qué horror. Tío, el puto arma de guisante es una mierda. Uf, chaval, qué va, qué va, qué va. Yo no puedo jugar con mando, ¿eh? Esto es otro rollo, tío. ¿Ves eso al otro lado? Es un teletransportador. Cuando encuentres uno podrás volver aquí siempre que no estés en combate para usarlo, bla, 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 bla. ¿Lo entiendes? ¿Te lo explico? Entendido, sí, tranquilo. Con el mapa. Recuerda que puedes ir a cualquier lugar. Tú pulsas E, el portal, no sé qué. Vale, y aquí el fogueo se usa. ¿El fogueo se usa con el shift? ¿Puede ser? ¿O era la Q? Ah, vale, con la Q, de acuerdo. Vaya mierda de arma de guisante, me cago en la leche. Que va, tío, con mando es una basura, ¿eh? Bueno, yo no sé, me imagino que vosotros estaréis acostumbrados a jugarlo con mando. Pero yo estoy acostumbrado con el teclado y con mando es horrible. Si tienes más de dos armas, mantén pulsado el left control para realizar bla bla bla. ¡Vamos! ¡Una puta AK-47! Podemos cambiarla con la rueda del ratón. Voy a guardarla por si hay un jefe. Porque como al ser el tutorial, igual no hay nada de eso. Contra enemigos pequeños no necesito la AK-47, la verdad. ¡Coño! Es verdad que explotan. El azul es el fogueo. Vale, lo azul es el fogueo, lo rojo es mi vida. Tengo una llave y 41. Las 41 balas es como el dinero, ¿vale? Es como el dinero. Ahora conmigo cuando quieres enfrentarte un desafío final. ¿Quieres poner a prueba todo lo que sí? Vale. La colega, dame un desafío, anda. Vaya mindundi. Logro desbloqueado. Acólito en la mazmorra. Pistola que ¿qué me ha dado? Crédito de la hegemonía. Aceptado en toda la galaxia. Pistola guisante. Se ha unido el tiroteo. Entregados a los mazmorristas cuando llegan a la mazmorra por primera vez. Es tremendamente débil. El AK-47 es, en muchos aspectos, el arma de referencia para juzgar todas las demás armas. Este fusil de asalto económico y fiable ha demostrado su valía en casi cualquier terreno o situación. Desierto, jungla, nieve y mazmorra. Todos los escenarios se tuvieron en cuenta en su diseño temporal, intemporal. Hasta se puede disparar bajo el agua. Vale, pues el tutorial está hecho. Hagamos una run. Estupendo. Y cada personaje tiene cosillas distintas. ¿Vale? Armas distintas, tienen compañeros. Tienen objetos iniciales, pasivas, esas cosas. No sé qué hace cada uno, ¿vale? Dejadme recomendaciones allí. En los comentarios. Qué hacer, qué no. Ya puedes entrar en la mazmorra. Vale. Y creo que también hay NPCs que vas como consiguiendo o rescatando en la mazmorra. Bueno, perdón, en la armazmorra. Y se suman como al templo, ¿no? En donde empiezas. El marine empieza con una pistola, que no está mal. Y además empieza con una de armadura. ¿Veis al lado de mi vida que tengo una de armadura? Eso está guay. Pero creo que tampoco es el mejor personaje, ¿sabes? ¡Coño!
Tío, yo no entiendo los que juegues con mando. Colega, ¿quieres morir? ¿Ha dejado algo? No. Se pueden comprar mejoras, ¿vale? Hay cofres en el... O sea, hay zonas de tesoro. Los bosses también sueltan objetos mejorables, ¿vale? Armas. Sobre todo armas. Creo que es lo que más te dan en el juego son armas. Pero hay diferentes objetos. ¿Qué es esto? Ay, ahorita. ¿Qué cojones? Primera vez que veo a ese enemigo. Os digo una cosa, no esperéis mucho de mí en mi primera run, ¿vale? Bueno, mi primera run aquí en directo con vosotros. Ah, tenemos una activa abajo, a la izquierda, ¿lo veis? Envía suministro. Esto lo que hace es que nos da... Nos envía una caja con munición para el arma que tengamos equipada en ese momento. La pistola, como es infinita, pues no vale nada. Un cofre. ¿Qué es esto? Arma de mano alienígena, rompe escudos. What? ¿Qué es esto? Aunque esta arma parece robusta, se sabe de casos en que ha fallado cuando era más necesaria. Espérate. Ah, coño, munición infinita. No revela muros ocultos. Un soldado de bajo rango de Primerdine trajo el arma de mano de Marine a la mazmorra. ¿Munición infinita? Ah, cojo. No, coño, ¿qué será esta? Perdón. La hegemonía del hombre ha librado y ganado tres grandes guerras contra razas alienígenas. Tras la segunda de esas guerras se recuperaron cientos de estas pistolas. Creo que también hay... ¿Hay tiers de armas, puede ser? O sea que... Por ejemplo, si estás en el nivel 1, te sueltan armas del nivel 1. Y así, a medida que vas avanzando. Creo que funciona así. ¡Hostia, qué guapo! Puedo cargarla, ¿eh? ¿Veis cómo carga? A ver. Pues eso, disparar mucho o cargar el arma. Hostia, me de bien, ¿eh? Hostia, y aunque la cargues te consume una sola bala. Qué guapo, tío. Me gusta esta arma. ¡Está rotísima! La dejo aquí cargando. Esto mete bien, ¿eh? Vamos, que sí mete bien. Como veis, los mapas tienen muchísima similitud a lo que es... ah, mira, munición. A lo que es Isaac, ¿vale? Diferentes habitaciones. Funciona con habitaciones. Esto es una sala del tesoro, creo. Sí. Lo que no tengo llave para abrirlo. No tengo llave, gente, necesito una llave. Se pueden romper, ¿vale? Puedes dispararles para romperlos. Pero creo que si lo rompes tienes la posibilidad de que sea chatarra lo que encuentras dentro. ¿What? No puede ser. No me he enterado. No me he enterado del agua. Mierda, la granada. ¡Uy, Dios mío! Estos aguantan bien. ¡Qué cabrones! Hay una tienda también como Isaac. Hay salas del tesoro. Habrá habitaciones malas también. El boss. Necesito una llave. Vale, aquí está la tienda. ¿Qué es esto? Pequeño bombardero. Cuidado con las balas. Voy a llevarme la llave para coger esto. No me he dejado nada más en ningún lado. ¿Qué es esto? Un momento, ahora cojo esto. ¿Qué es esto, gente? Coño, la zona inicial. Eres tontísimo, de verdad, Jerry. Uy, ¿qué es esto? Balamuleto de oro. Los fogueos hacen más daño.
Los foqueos infligen más daño a los enemigos. Este amuleto encantado no está hecho de oro en realidad, sino del latón de casquillos de bala fundidos. Aún sigue teniendo ganas de disparar contra algo. Ah, mira mis foqueos, vale. Tengo dos, por cierto. Aquí no era, era aquí. Vale, ese es el boss. Este es el águila, ¿no? Cuidado. Vaya puto pro. Míralo. De puta madre, tío. Rapaz de disparo rápido, gaviota Gatling. Qué guapo, tío. ¿Cuánto le hago con la pistola? Mierda, casi me da. Le hago muy poquito, con la... Cuidado. Sin super focus, Joder, bro. Qué poco quita, tío. Esperaba más de esta arma, Esperaba más. ¡Coño! ¡Muerto! Qué poco quitan las armas estas, tío. Créditos, nice. Los créditos valen para desbloquear objetos en... Pues en el lobby, ¿no? El, ¿cómo decirlo? El templo, al principio. Dejadlo fuera. Ya está bien, no se veis. Llaves, qué guay, tío. ¿Qué es esto? Una ballesta. Ballesta pegajosa, recarga y explota. A ver. Escudo de la doncella, se ha unido al tiroteo. Guay, tío. Vamos desbloqueando cositas. Los dardos explotan al recargar. La favorita del aventurero Frifle, que valora el armamento tradicional, pero no se opone a unas cuantas mejoras combustibles. Munición maestra, primera recámara. ¿Y esto qué es? Este raro artefacto indica el dominio de la primera recámara. Textos apócrifos recuperados de cultores de la orden indican que el arma y la bala están vinculadas de alguna forma. Primera recámara, pasivo. Me ha aumentado uno de vida, creo. Un poquito random, no sé lo que hace, pero bueno. ¿Qué es esto? Oye, parece que te hayan dado una paliza. ¿Quieres descansar un poco y volver más adelante? Ah, no, no, no. ¿Sabes? No, botón parlante. Botón parlante. Qué juegazo, en verdad es un juegazo, tío. No sé, que nunca le cogí el puntillo y no me vicié nunca a este videojuego. Pero ahora con vosotros seguramente me cojo el viciote, chaval. No cortéis, en recomendadme cosas, gente. Qué raro es. Hostia, súper raro, porque tengo que dispararle y luego recargar para que el dardo explote. O sea, le hincho a dardos. Mierda, la ha roto. Hostia, me parece un poco mierder, Me parece un poquito mierder la ballesta esta. Voy con mi arma alienígena. Fogueo. Fulminante antiguo. No sé qué es eso. 110, vale, no me llega. Armadura, no tiene nada. Usa el teletransporte para volver a gastar un poco más. Antes de ir por arriba, voy por aquí. Ahora voy yo, pero es el mismo camino. O sea, la dinamita estalla hacia la dirección en la que le has matado. Ojito, Vamos bien, vamos bastante bien. ¿Qué coño? ¿Este bicho? ¿Ha huido? ¿Dónde está el bicho ese? Se ha pirado. Tío, el arma alienígena contra enemigos es la puta polla.
La mayoría mueren de un solo disparo, ¿eh? Uep. Dame más, baby. Aún tengo el fogueo. ¡Ay, la granada! Su puta madre. Cuidado que te caes, gilipollas. El boss. Vale, esperamos un poco. Hay que explorarlo todo, tío. Mira, aquí está el tesoro. ¿Qué es esto? Creí que era un tesoro, ¿eh? Munición. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué son las tinajas esas? Igual son contenido de la expansión y no sé muy bien qué son. Creí que estaba aquí el tesoro. La vista no me convence mucho. ¿Hay alguna manera de tirar armas, tío, al suelo? O sea, si no la quieres. Porque yo, a mí la ballesta esta me estorba. ¿Y este bicho? Están rodeando. Qué guapo, tío. Esa habitación era nueva, o sea, de la expansión seguro. Igual que el verdugo ese. Uy, ¿qué es esto? Colt 1851. Tú cabas. ¿Qué es esto? Un antiguo ejemplo de la mejor fabricación de armas. El Colt 1851 ha sido el arma favorita de muchos pistoleros anónimos. Se sabe de tiradores hábiles que realizaban muchos disparos seguidos con rapidez, pero la técnica se ha perdido prácticamente con el tiempo. ¡Qué guapo! Disparan varias a la vez. ¿Y esto qué es? El altar está vacío, no hacer nada. Nunca he sabido qué es esta habitación. Nunca he sabido. O sea, nunca he tenido ni idea qué es esta habitación. Me cago en Dios. Anda. Hostia, qué guapa la pistola esta, tú. No puedo entrar por ahí. Ojito. ¡Coño! Joder. Vale, muerto. La body. Uy, que es una sierra, ¿eh? ¿Y esto? Uy, ¿qué es esto? Munición, armas recargadas parcialmente. Oh, todas. Qué guay. Vale, la munición roja recarga todas las armas. Entiendo. La verde solo recarga una. ¿Será una habitación de tesoro? Tiene toda la pinta, ¿eh? Sí. ¡Uy! Este es el escudo que desbloqueamos antes, ¿no? El escudo de la doncella. Bloquea y carga. Espérate. Pues voy a consumir esto. ¿Cómo se hace? Envío suministros. ¿Cómo se hace eso? Opciones, controles. Interactuar, recargar. Subir, bajar. Usar objeto, RT, no. Con el teclado, coño. Opciones, controles. Vale. Usar objeto, espacio. Ah, el espacio, a ver. Qué guay. ¿Y esto qué hace el escudo de la doncella?
Bloquea y carga. Úsalo para bloquear balas. Este escudo viejo y machacado ha visto días mejores, pero todavía cumple con su labor. Una aportación útil al arsenal de cualquier armazmorrista si se usa con moderación. Los escudos están bien, pero no deben generar pasividad. Ahí va, ¿y esto? Ah, es lo que decía antes. Estos son los NPCs que rescatas. ¿Dónde está la llave? Espera, voy a ir aquí y voy a comprar armadura, ¿vale? Porque quiero matar al jefe sin que me toque. Me parece que te da una recompensa extra. Mierda, mierda tú. Estás jodida. La Gorgonarma. No me gustan los nombres de este juego, tío. ¡Mierda! Se hacía muy rápido. No. Se me ha jodido. Qué pena, tío. Se me ha jodido el matarla sin que me tocara. ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Casi la hacemos sin que me toque. Vale, escudo. ¿Qué es esta llave? ¡Ah! ¡Llave de Zelda, tú! Munición de puta madre. Cañón de pulsos, es la hora de la muerte. A ver esto. Dispara varios pulsos de energía desintegradora. Una versión temprana y menos controlada del armamento energético moderno. Hostia, de puta madre, pues espérate. ¿Dónde estaba la celda? Aquí. Supongo que es aquí, ¿no? Toma ya. Por fin. Sabía que tardaría bastante en venir alguien, pero ¿en serio? Ha pasado una eternidad. Bueno, deberíamos volver a la tienda, lleva demasiado tiempo cerrada. Deberías pasarte por allí, estamos en el nivel superior de la brecha. No tiene pérdida. ¡Ah, amigo! Gracias por rescatar a la señorita Cadencia y a un servidor. La escoltaré hasta la brecha. ¡Vamos, buey! Uf, eres siempre tan lento. Gracias de nuevo. Vale, vale, estos son los que llevan la tienda. Los que les compras cositas con los créditos. Vale, perfecto. ¡Qué guay, tío! Pero qué pena, casi me la hago sin que me tocara. Estoy desentrenado, estoy desentrenado. Vamos a probar el cañón de pulso este, a ver qué tal. A ver. Bueno. Me imagino que a melee revienta. Porque dispara tres balas y es cuestión de que las tres balas impacten en el enemigo. ¿Qué es esa cosa? Vale. Vale, contra estos enemigos convencionales utilizo la pistola de alienígena. Vale, perfecto. Tengo money, ¿eh? ¿Qué cojones? Loco, esto parece un boss. ¡Ay! ¡Me han dado! No vi de dónde. Cabrones. Míralo. Bájate de ahí, cabrón. Munición. ¿Qué cojones es eso? Joder, vaya bicho. ¿Qué cojones? Vaya bicho, tío.
Consume un montón de balas, el Colt este. Pero está genial. A la muerte. Vida, genial. No sé si usar el cañón de pulso para limpiar enemigos o lo guardo para el boss. Es que es la mejor arma que tengo, aparte del Colt. Voy a utilizar el arma de Inistra, tío. No, otro de estos no. Para lo menos. Pero ahora es más fácil. ¡Mierda! Ahora ha sido más... ¡Eh! ¡Loco! ¡Quédate quieto! ¡Me cago en la leche! Tío, véndeme cosas buenas. Véndeme algo. Véndeme algo. Que no me da objetos, no vende nada. Hay que mejorar la tienda de alguna forma. ¿Qué es esto? El único texto legible es oferta. El resto está en blanco. Alejarte. ¿Oferta? ¿Oferta de qué? Ni idea. Los snipers, tú. ¡Joder! ¿Eso es un cañón? Ah, vale. Se muere cuando matas todo, ok. Oye, ¿lo de la estatua que pone oferta? ¿Me lo explicáis? Ayudadme, gente, a entenderlo todo, por favor. What the fuck. Ayudadme a entender este juego. Míralo. En la vagoneta, ¿eh? Pabilao. Quiero matar a ese, tío. Al pequeñín. La experiencia me dice que los pequeños son los más matones. Vale, muerto. Vete a la mierda. Vida. Perfecto, que no tenía. Este es el boss. Tesoro. ¿Qué es esto? Rifle de la hegemonía, muy preciso. Munición infinita. No, esto no es. El rifle estándar de todos los soldados de la hegemonía del hombre. Tiene bastante potencia, pero su precisión deja mucho que desear. Típico producto de la hegemonía. Vale, lo de muy preciso. Vamos a probarlo, a ver. Bueno, preciso. Bueno, no. No. No es muy preciso, ¿no? Coño, no vi eso, tío. Pero hace daño, ¿eh? Tiene daño. Voy a guardarlo para el boss. Tiene daño, ¿eh? Qué asco de bichos, tío. No me mola un pelo estos que se vuelven de fuego. ¡Coño! Eso no me lo esperaba. What? ¡Ah!
¡No! Esto me quita vida. Espérate, ¿a dónde tengo que ir? Ni puta idea. Ni puta idea que es esta habitación, ni puta idea. ¿Qué me queda? Me queda por aquí. Me compraré vida y armadura en la tienda, ya está. Para eso es lo que vale. ¡Coño! Esto lo he hecho sin saber, ¿eh? Otro cofre. Ay, no me quedan monedas, no me quedan llaves. Oh, espérate un momento. Hay una llave aquí. Hay una llave aquí, coño. Uy, ¿qué es esto? Cargador de tambor, talla única. Aumenta la capacidad del cargador de todas las armas. Hostia, qué bueno, ¿no? Eso no es malo, tío. Digo yo que no. Uf, chaval, de la que me he librado ahí. Está de puta madre el cargador este, ¿eh? Disparo un montón antes de recargar, pero bastante. Ah, no puedo comprar armadura. Pues me voy a llevar este, tío. A ver qué arma tengo. Tío, molaría mucho poder quitarme armas, tirarlas al suelo, joder. Voy a probar con el rifle de la hegemonía, que creo que hace bastante daño, ¿eh? Suena una campana siniestra de Suellaminas. Lol, vaya nombre. What? ¿Qué, qué, qué? Ah, que vuelven. Joder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tío, no tiene ni idea que volvían, ¿sabes? Si lo llevo a saber, esquivo. A ver. Le quito poco, tío. Ay, mierda. No le queda mucho. No, 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 no. Me ha reventado, esta me ha reventado. ¿La K-47? ¿En serio? Bueno. No está mal, no está mal. Yo creo que contra bosses la K-47 va a estar bien. Hondonada, recámara 4. Joder, estamos llegando súper lejos, creo, ¿eh? Mierda, que el suelo resbala, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no le doy. Ahora. Hostia, ¿y este esqueleto? Hostia, son súper duros. Lo que aguantan. O el arma es una mierda. O sea, el arma quita muy poco, la AK. O es que aguantan como el demonio, los cabrones. ¿Qué cojones? What? Me han quitado. ¿Quién ha sido? ¿Y de qué manera?
¿Qué cojones es esto? ¿Sigue vivo? Dios. Espérate, voy a usar otras armas, tío. Voy a usar todo lo que tengo. Porque están como bufados. ¿Qué pasa? ¿Hay algún mago que los está bufando? ¡Ah, mira! ¡Oh, puta! ¡Cabrón! ¡Coño! Pero, tío. Y me vuelve a dar. Buah, estoy muerto. Casi. ¿Ya o qué? ¿No? ¿Hay otro brujo por ahí o qué? Vida, tío. Lo que necesito es vida. A ver qué arma uso, tío. Voy a utilizar la Colt. Muérete, coño. Es el que les bufa, tú. ¡No! Por Dios, dejadme vida. O la tienda. La tienda, no. ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué coño? Cthulhu. Y todavía, joder. Vale, correcto. Voy a utilizar el fogueo, tío. ¡No! ¡Este tío no! Vale, lo he reventado. Lo he reventado. A la mierda. Me gusta muchísimo el Colt, eh. Esta pistola me mola bastante. Tío, por Dios, la tienda. Estoy a un toque, ¿eh? Estoy literalmente a un toque, gente. Estos rebotan. Buah, sin munición. Sin munición, tú. ¿Qué es esto? Botas balísticas, más veloces que una bala. Aumenta la velocidad de movimiento. En un intento de hacer unas botas que disparasen balas, el mago Alben Calibrin creó estas por accidente. Cada paso es como salir despedido de un cañón. Ah, qué guay, me muevo mucho más deprisa. Eso está guay. ¿Tienda? No. ¿Y el ejecutor ese? Me da puto miedo, ¿eh? Ah, se ha muerto. Se muere cuando matas a todos los demás. Vale, vale, vale. Uy, mira, 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 mira que hay algo, que hay algo. ¿Qué es eso? Piedra de Gon de cristal. Defensa efímera. Y vida, qué guay, tío. Bloquea los proyectiles, pero se rompe si su portador resulta herido. Un regalo de la dama del panel. Los armasmorristas que rezan a esta absurda diosa reciben su bendición en forma de tres piedras de Gon de cristal. Vale, que bloquea proyectiles, ¿no? Pero si me dan a mí, se rompe. Coño. What? ¿De este sitio? Una trampa, ¿no? De habitación. El boss. Quedan caminos, quedan caminos, quedan caminos.
Ay, esto no lo he usado yo, tío. Mierda, Herier, eres tontísimo. ¿Cómo funciona? A ver. ¡Ah, qué guapo! He tardado en darme cuenta que tenía ese objeto, tío. Hostia, pues me pudo haber salvado el culo muchas veces, ¿eh? Cinco balas me quedan. Vale, se acabó. Qué grandes las mazmorras, tío. Y aquí lo mismo. Tío, este sitio es como el de antes, el de los carritos esos en la mina. No sé muy bien qué hay, ni cómo, ni qué hacer ahí. Seguramente hay algún tipo de secreto que yo ahora mismo desconozco. Acabo bola, tío. ¡Uy, va! Vale, se ha muerto. Otra arma, tío. Escopeta al vacío para espacios cerrados. El arma predilecta de los soldados de primera línea del núcleo del vacío. Su corto alcance asegura que cualquier enfrentamiento será letal, en un sentido u otro. ¿Te dan caminos? Sí. Tío, vas a ver que la última habitación que encuentres es la puta tienda. Ah, está aquí. ¡No, tío! ¡No puede ser! ¿Cómo me han dado? Fuerte. Estaba ahí la tienda, ya estaba ahí, tío. Marine Hondonada, 34 minutos, 271 de dinero, 294 eliminaciones. Qué fuerte. Mira todos los objetos que tenía. Eran todo armas. ¿Me puedo deshacer de armas? Estaría bien poder tirarlas. Por ejemplo, me habría gustado tirar la pistola. Me habría gustado poder tirar la ballesta esta de mierda. Porque te ocupan espacio, te molestan, tío. Bueno, pero estaba bien. A ver, ¿qué me gasto los créditos? El marine. El piloto. Buena, piloto. Eres buenísimo. A ver. ¿Dónde está la tienda? ¿Es esta? Ah, saludos. Gracias por su ayuda. El departamento de adquisiciones vuelve a estar operativo. Hola, gracias por sacarnos de la celda. Este es el departamento de adquisiciones de la mazmorra. Puedes donar créditos para que encarguemos armas y objetos para la colección. No abunda aquí en la mazmorra, pero desde que la hegemonía tomó el control es lo que usan los no sé qué. La mazmorra es un relicario, una especie de museo, pero de armas. Así que reunimos las mejores y las tiramos por las escaleras. Por suerte, la hegemonía tiene que poner en su sitio a los rebeldes bastante a menudo, por lo que tenemos un suministro constante de equipamiento nuevo. Nos venden lo que sea. Una vez encargadas, puedes encontrar las novedades en las recámaras. Encarga lo que quieras. Si has encargado todo lo que hay en la lista, vuelve más adelante. No hay nada, ¿no? Ah, botella de corazón. A ver, un momento. Dos créditos, botella de corazón. Rayos gamma. Blaster estándar. Balas propulsadas por cohete. Voy a comprarlo todo, tío. Metralleta Thompson. Lanzacohetes. Yo lo compro todo. Vale, supongo que tendré que entrar en una mazmorra, ¿no? Para que se recuperen aquí las armas. Balas propulsadas por cohetes. Botella de corazón. Metralleta Thompson. Lanzacohetes. Blaster estándar. Dos veces blaster estándar. Rayos gamma. Vale, perfecto. ¿Este tío qué tiene? Bueno, ya lo veremos en el siguiente episodio. Me está encantando, o sea, me está volviendo a gustar este juego. A mí siempre me ha gustado Nuclear Throne, Enter the Gungeon, pero nunca le he cogido realmente el gustillo porque es un juego muy difícil, tío. Y me acaba frustrando bastante, pero bueno. Con vosotros, si me ayudáis, si me dejáis los comentarios, cositas, consejos y demás, yo os lo agradezco. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.